Dios le bendiga, chicas, de una manera especial. El día de hoy vamos a hablar acerca de higiene femenina. Y espero que estos consejos sean de gran bendición para tu vida, que lo pongas en práctica y así podremos mejorar muchas áreas de nuestras vidas, cosas que estamos haciendo mal. Entonces, espero y te guste este video. Vamos al video. Bueno, chicas, a la hora de poner una toalla higiénica, sabemos que muchas veces destapamos la fundita, el empaque donde viene nuestra toalla higiénica, y hay veces que lo rompemos, pero no podemos romper nuestro envase, nuestra fundita, nuestro empaque, no lo podemos romper. Tenemos que dejarlo intacto. ¿Para qué? Para que cuando nuestra toalla ya esté llena, ya esté sucia, nosotras poder envolverla y no echarla en el zafacón abierta. No, eso se ve feo. Tú la vas a envolver y la vas a echar en el envase y así evitas que se vea eso tan feo en los zafacones. Recuerda que hay chicos que ven eso y eso se ve horrible. Otra manera también es coger papel de baño y envolver la toalla para que así no se vea eso. Recordando también que eso hay veces que tiene mal olor. Entonces, si lo dejamos abierto, si lo dejamos sin envolver, eso va a inundar el baño y va a provocar un mal olor muy fuerte. Por tal razón, te recomiendo o que lo envuelvas y lo eches la o lo eches sin envolver, pero tienes que echarlo en la funda y así se verá mejor. No se verá eso regado como muchas lo echan en el zafacón. Así se la quitan y la echan en el zafacón y todo eso queda feo. No, tienes que echarlo en el envase, por ende no lo rompas. Muchas saben la manera correcta de colocar sus toallas higiénicas en sus panties. Le despegan esto acá, la basura también no la dejes regada, la echas también junto con el empaque, no dejes la basura regada, que la gente se dé cuenta que tú utilizaste una, no, tienes que echarlo todo junto, por tal razón, no rompas el envase, bien, no lo rompas. El panty en ocasiones tiene un mal olor muy fuerte por causa del flujo vaginal de las mujeres. Provoca malos olores. Entonces, una manera correcta o un buen consejo para guardar nuestro panty y la ropa sucia es envolverlo de esta manera y así evitamos que ese mal olor salga excesivamente y que cuando la persona que vaya a lavar la ropa lave, ¿verdad? No tenga que ver tus cosas íntimas. Bien. Evita esto. Es de muy mala educación. Si encuentras un paño limpio, déjalo limpio. Y si lo encuentras sucio, déjalo limpio. Y échale agua a las orinas. Siempre anda con tu kit de emergencia.